ciudad de Tomelloso, pues vamos a salir realmente impresionados. Antes de dar entrada al próximo grupo, yo quisiera hacer un llamamiento a tres personas. Uno, Antonio Romero, que debe estar por ahí, que me ha favor de venir aquí. A mi compañero de Mili, Leopoldo Lozano Rivas, que también venga aquí. Y me acabo de perder. Rifa, Blaja, no sé cómo se llama el señor, pero que también venga para acá. Me he perdido porque cuando he pronunciado el nombre de mi entrañable amigo, me tengo que emocionar. Bueno, una advertencia a todos los componentes de los grupos. En cuanto intervenga el grupo Manantial del Vino, ahí con los banderines, cada banderín traerá dos personas para imponerle las cintas, darle la tinajita y los recuerdos que tiene por costumbre el grupo organizador. También van a imponer las cintas los dos grupos de Tomelloso, es decir, Virgen de las Viñas y Manantial del Vino. Pero todos los grupos aquí preparaditos. Ahora voy a presentar a ustedes un grupo nuevo, ya lo he dicho, es lo más genuino que va a haber del baile de Tomelloso, es decir, va a ser la savia nueva del folclore manchego, va a ser ese grupo que está engendrando, permítaseme la frase, el grupo Manantial del Vino, esos chavalillos que van a interpretar la jota rabiosa nada menos. El grupo Manantial del Vino, lo saben ustedes igual que yo, ha visitado por muchísimos países, está en posesión de numerosísimos premios que no viene al caso ahora relacionarlos porque sería demasiado prolijo y no sería conveniente. Por tanto, eso lo voy a saltar y voy a dar entrada en primer lugar a esos chavalines que son de la Escuela de Baile de Tomelloso. Vamos a ver, por favor, arriba los chavalines y vamos a recibirlos como se merecen. Por favor, esos niños que los bajen, que se molestan. Por favor. Vamos a ver, vamos a aplaudirlos. Hay que animarlos que en un futuro próximo van a ser... Estos son los grandes. Nos han engañado. Estos son los grandotes. Pero pronto van a aparecer los pequeños. Pues hay que decir que el grupo Manantial del Vino fue invitado de honor en la ONU, es decir, en la sede de la ONU fue invitado de honor. Es una gran categoría, que coste. Vamos a ver, ¿están los niños? ¿Hay o no hay? El grupo Manantial del Vino son 40 componentes. Su director Jesús Francisco Moreno y este grupo se formó en 1983. Están acoplando la megafonía porque cada instrumento tiene una copla en cuanto al micrófono para que toque lo mejor posible y a mí me lo van a recoger inmediatamente, ¿no? Falta uno. Thank you.
buenas noches. Con la celebración de este 11 Festival Internacional de Folclore de Ciudad de Tomelloso, el Grupo Folclórico Manantial del Vino ve cumplidos gran parte de los objetivos para los cuales se fundó. Cuando allá por el año 1983, Leocadio Ortiz y un servidor pensábamos los fines para los cuales trabajaría Manantial del Vino, no esperábamos que en tan corto espacio de tiempo esto se haría en realidad. Porque real es la difusión de nuestro folclore a través de este gran festival. Porque real es la labor de auténtico embajador del carácter tomillosero que hace nuestro grupo. Porque real es, en definitiva, la puesta en marcha de la escuela de folclore que ahora comienza a dar sus frutos. Creo que 8 años de existencia más no nos lo puede pedir. Pero sí se nos puede exigir que año a año trabajemos para que la labor de nuestros antecesores, de la Legión Femenina, de la Hermana Mató, de Alfonso Cuesta, de Virgen de las Viñas, de Vicente Morales, no se quede en el olvido y la Escuela Local de Folclore tiene la llave del futuro. Nosotros, nos remanenciamos el vino, junto con nuestros compañeros, nos Virgen de las Viñas, seguiremos trabajando desde la modestia de nuestro folclore para que no se deje de decir aquello de Tomelloso, París y Londres. Muchas gracias. El grupo de la Escuela Local de Folclore va a interpretar la Jota Rabiosa de Tomelloso. Un buen aplauso.
llama.
de Tamarí de Huesca al parador. Después a Shove. A continuación, al grupo artístico Los Campones, Asturias. Y por último, a Zampa de la Ribeira, Portugal. Y ahora van a recibir esa tinajilla que se ha hecho. Precisamente a su propio grupo. Ya que yo primero lo dije. Al grupo de la línea. Ahora a Ama Nicolana, de Tamarite, Huesca, al Paragón. Ahí lo están entrenando. Ahora a Zaina, todo el humo. Ahora hace la entrega a los campones, Asturias. Y ahora yo quisiera a este grupo internacional de Portugal, San Juan de la Ribeira. Ahora bueno a todos. Ahora a ver, hay algo más que Jesús, el grupo de las niñas. Hace entrega de los luces. ¿Qué más? Lo primero, femenino, claro. Bueno, ¿qué es que presidan ellos los compañeros de este acto, no? Bueno, pues vamos a ver, por favor, señor Romero, si nos da los aquí en el plan. Bueno, vamos a ver, este león estaba antes un poco nervioso, no se había visto nunca en un guisado de eso. Y que están muchos, y no cuando estaba en el 19 de la artillería, que era un gran caballista, que no lo ha dicho nunca. Y yo otro le dio un buen jinete, pasa que tenía que coger caballo de la sala corta. Un cura vestido de gallar. Le voy a dar un abrazo, que no lo ha ganado. Bueno, yo quisiera, querido Antonio, dedicar unas palabras a nosotros. Hace unos meses, el Ayuntamiento de Tomelloso acordó nombrar hijo adoptivo de Tomelloso a Leopoldo Lozano Rivas por la ingente labor que había desarrollado en Tomelloso. Ahora no está en Tomelloso, pero no está físicamente en Tomelloso, sino que está en Almodóvar. Pero de todas